como me quiero estar sentado, así que no hay problema, no se enojan si me quedo sentado. ¿Quiere cerrar la puerta a alguien así no nos molestamos? La otra vez empezamos a plantear un poco qué es lo que pasa en la década del 70 y cómo nos tenemos que relacionar con América Latina después de esta década tan convulsionada que fue la década del 60 y qué es lo que pasa en América Latina. Y nosotros tiramos una idea que es un poco la que quiero empezar a desarrollar hoy, que es que los golpes de Estado, o la mayoría de los golpes que se dio entre el 60 y el 70, son golpes fundacionales, son golpes distintos a los golpes de Estado que habíamos vivido previamente en la historia de América Latina. Porque si ustedes mismos observan desde lo discursivo qué es lo que dicen los actores que generan el golpe cívico-militar, la mayoría de los golpes que son previos a la década del 60, lo que van a decir es que son golpes de tipo correccionales, van a corregir las desviaciones que estaba teniendo el sistema en ese momento. Sin embargo, si nosotros apelamos a la cuestión discursiva de los golpes que se van a dar del 60 en adelante, son golpes fundacionales. Ellos mismos dicen que vienen a modificar y refundar la realidad social, política y económica de América Latina. De hecho, la mayoría de los golpes, si ustedes analizan en todo lo que es discursivo, van a decir que ellos vienen a que las nuevas generaciones no discutan los logros económicos, sociales y políticos que iban a tener estos golpes de Estado, estos golpes cívico-militares. Entonces nosotros lo que nos vamos a encontrar con una ruptura y con una pérdida de conciencia latinoamericana dentro de lo que es la producción social y sobre todo la producción política e ideológica que van a acompañar las modificaciones o estos cambios estructurales que van a producir los golpes de Estado. Se pierde esa identidad latinoamericana para resalzar, para incrementar la cuestión del ser nacional o el alma nacional como estructura donde construir este andamiaje de disciplinamiento social. ¿Por qué? Porque la década del 60 y esta idea persistente que nosotros vamos a ver desde Cuba, desde el triunfo de la Revolución Cubana en adelante, tiene que ser cortada de raíz. Digo, no se puede discutir o cuestionar la realidad latinoamericana. No se puede pensar en términos de hablar de América Latina. Hay que volver a una identidad nacional que rompa con todos los lazos de solidaridad existentes en América Latina. Digo, lo que nosotros vamos a ver es una fuerte desestructuración del pensamiento latinoamericano. Piensen ustedes que si nosotros observamos lo que ha hecho el gobierno, si ustedes observamos, perdón, me distraje, lo que ha hecho el gobierno de Fortunato Galtieri en el año 81, agarrar toda la producción del siglo XXI de la CEAL y todos los libros que tengan que hablar de América Latina, que tienen un concepto latinoamericanista de la realidad argentina, y los va a incendiar. Digo, fueron a un terreno baldío y quemaron 30 toneladas de papel en un día. ¿Cuántos libros quemaron y cuánta tradición latinoamericanista borraron de la faz de la tierra? Y de hecho, si nosotros observamos cómo se produce en términos historiográficos en nuestras carreras, vamos a ver que hasta el 73, 74 hay un corte latinoamericanista, y cuando se vuelve a la normalización y se sale del proceso de militar y se recupera la universidad, recupera su autonomía, todo, ustedes lo que van a ver es que América Latina cada vez la van a ir corriendo más de la currícula, sobre todo en sociología, ciencias sociales, en historia,
Y de hecho, hay colegas que sostienen hoy que no se puede hablar de una historia general de América Latina, sino que se tiene que hablar de historias nacionales. Y de esa manera armar un mosaico para entender o interpretar la historia de América Latina. Entonces, y mismo ustedes, cuando llegan a cursar esta materia, no tienen la más mínima idea de lo que es la historia latinoamericana. Pero no por una cuestión de que ustedes están en contra de la historia latinoamericana, sino porque realmente hay una continua formación escolar de priorizar la historia argentina, la historia europea, por sobre la historia latinoamericana. ¿Cuál es el mecanismo ese? Borrar la conciencia social de la unidad latinoamericana. Entonces ustedes pueden saber mucho de historia europea, mucho de historia argentina, que piensan que es única e irrepetible, y nosotros nos cuesta tanto que ustedes no se entiendan, porque nosotros hablamos de procesos que abarcan a todo el continente y que dentro de esos procesos generales hay que marcar las particularidades de los casos nacionales. Si nosotros hacemos un reconto de los golpes de Estado en la década del 60 y del 70, van a ver que sacando Colombia y Venezuela, toda América Latina, empezó con el golpe del 64, va a estar bajo la órbita de golpes de Estado. O sea, tenemos Brasil 64, Uruguay, Bolivia, Argentina. Argentina, si quieren, tienen un interregno de 3 años donde se intentó poner una especie de primavera democratizante, que es del 73 hasta el 76, con mucha suerte. Algunos dicen que después del 1 de mayo del 74 esa primavera democratizante desapareció. Entonces tenemos Paraguay con la dictadura de Stroessner, que viene de la década del 50, pero Chile con Pinochet. Lo que vamos a ver es que estos discursos que van a tener en toda América del Sur las dictaduras militares son similares, son fundacionales, y tratar de desestructurar el pensamiento leninista castrista que venía de la mano de las ideas de unidad latinoamericana. Entonces hay una conjunción de procesos discursivos que van hacia lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que esa construcción discursiva responde a un ente superior, que es la doctrina de seguridad nacional. Esa doctrina de seguridad nacional, que es una nueva máscara que tiene el imperialismo para América Latina, ¿va a alcanzar o se va a fundar o se va a apoyar en elementos preexistentes en las sociedades latinoamericanas? Y nosotros vamos a ver que también ocurre eso, que la doctrina de seguridad nacional construye sobre lo que ya existía en América Latina. ¿Y qué es lo que existía en América Latina? Un pensamiento de derecha muy fuerte, enquistado en sectores de la sociedad que están relacionados con las clases sociales altas, donde el integrismo católico está muy presente, donde el nacionalismo ultramontano católico también está muy presente, y donde la consigna es una fuerte y marcada posición antiliberal y una fuerte y marcada posición antimarxista, marxista, castrista, leninista, o como ustedes quieren llamarla. Pero digo, los dos componentes que van a estar presentes van a ser eso, donde va a haber una base existente sumado a lo que va a generar la doctrina de seguridad nacional. Esto inmerso en el contexto de la Guerra Fría, que también va a impactar en la realidad latinoamericana. Entonces, con esto, lo que nosotros vamos a ver es, y por eso la pregunta es si realmente nosotros consideramos que fracasaron o no los golpes cívicos militares de la década del 60 y de la década del 70. Si uno observa el recorrido histórico que tuvo América Latina después de eso, todavía no se recuperó esa conciencia colectiva latinoamericana que existía previo a los golpes del 60. Digo, sí. Un comentario. Y por ahí, en el caso argentino, que más conocemos, el fin de la dictadura fue más drástico, ¿no? Entonces, por ahí se pudo borrar un poco más el cinto, pero todavía en Chile, los militares
militares tienen una presencia que es constitucional en las cámaras de diputados y senadores, que si no me equivoco está garantizado por ley, y bueno, y lo que está sucediendo en Brasil es un poco el espejo negro de los procesos de la década del 60 y del 70. Bueno, el caso de Argentina, no sé si es tan... O sea, que nosotros consideremos que la derrota... Por la guerra de Malvinas. Pero esa salida drástica no quiere decir que modificó las relaciones sociales, que sostienen todavía algunas cuestiones de esta refundación social que hicieron los golpes. Digo, esa refundación está presente en el día de hoy. Los lazos de solidaridad son inexistentes. Digo, una sociedad que acepta en términos pasivos la teoría de los dos demonios como forma de justificar una represión, decididamente es que el objetivo primario se consiguió. Digo, si hay algo que hoy nadie puede discutir, porque ya está archi demostrado en todos los foros de investigación y en todas las sedes judiciales, que en el momento que se dan los golpes cívicos militares, ya la opción armada había sido derrotada. Y si uno tiene que hacer un cálculo mínimo, que es lo que uno tiene en cuenta cuando habla de una fuerza beligerante o una estructura de lucha armada, lo que hacen los que estudian la cuestión militar es, por cada hombre armado necesitas tener en la retaguardia entre 4 y 5 personas. Y si uno analiza en el caso de América, de Argentina, pero en el caso de América Latina en general, en América del Sur, nunca hubo el caudal de muerte, destrucción, tortura y desapariciones que hubo, porque ya habían sido derrotados montoneros, y el ERP, en el mejor momento, ERP no tuvo más de 300 combatientes. Y si multiplicamos por 5, estás hablando de 2.500 militantes del ERP. Montoneros en el mejor momento tuvo no llegaba a 1.000 combatientes. Digo, hablo de combatientes, no hablemos de la estructura de la JP, de la JUP, etcétera, etcétera, que podrían estar teniendo simpatías o teniendo algún tipo de acercamiento hacia lo que eran montoneros. Entonces, estamos hablando de un total de entre 3.000 y 4.000 personas dentro de la estructura de la lucha armada. Argentina tuvo algo que no se puede discutir, por más que la CONADEP diga que hay 8.000 y pico de casos comprobados, pues duplica lo que estarían involucrados en la lucha armada. Y si nosotros tomamos una cuestión de que en realidad los 30.000 detenidos desaparecidos estaban relacionados con la lucha armada, con este cálculo que hacen los mismos militares, son 3 por 5, 15, 150.000 personas involucradas, no hay ejército, estaríamos hablando de una guerra civil. Entonces es imposible hablar de los dos demonios. La teoría de los dos demonios es algo que no solo la hizo Guillermo O'Donnell para el caso de Alfonsín y de Argentina, para explicar lo que es punto final y obediencia debida, lo mismo se utilizó en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, donde la teoría de los dos demonios está presente, y lo único que hace es justificar la represión desmedida que tomó el Estado Nacional, porque es imposible considerar el mismo peso entre un Estado que tiene el monopolio de la violencia con organizaciones armadas. Sí. ¿Y la teoría de los dos demonios? Que en realidad la reacción, perdón, yo pensé que, pero lo digo, lo que justifica, sobre todo dentro de los de las democracias tuteladas o refundadas que vinieron con las democratizaciones de América en los 80, es que la reacción del terrorismo de Estado es consecuencia, ese es un demonio, pero es consecuencia de otro demonio que fueron las organizaciones armadas juveniles de los 60 y de los 70. Dice, si no hubiese existido eso, tampoco hubiese existido el terrorismo de Estado. ¿Y la sociedad civil tiene un rol pasivo en todo esto? Y la sociedad civil es un espectador de esa conflictividad que se da en la sociedad política, lo cual es imposible de sostener. Digo, no existen dos demonios, porque estás equiparando a grupos armados con un Estado-Nación,
que tiene que tener otro tipo de responsabilidad a la hora de. Y si por eso yo, cuando hablé del caso argentino, hablé de un interregno de 3 años que se pierde, pero en realidad la dictadura en Argentina empieza en el 66 con una fuerte base de integrismo católico en el Onganeato. Lo que pasa que, ¿qué es lo que plantean distintos los militares en el 76? Que Onganía en algún momento fue filtrado por sectores desarrollistas y liberales, sobre todo en términos económicos, y Onganía tenía un plan etapista a 20 años. En cambio, lo que decían que en el 76, cuando vos ves las lecturas, sobre todo de tipos como el general Díaz Bessone, que era el ministro de planificación del proceso de reorganización nacional, lo que critican es el etapismo, y lo que ellos dicen es que lo que se planteó 10 años antes, hacerlo en 20 años, ahora hay que hacerlo comprimido y no dar margen a que la sociedad generara anticuerpos ante las nuevas políticas. ¿Cuándo se utiliza la teoría de los dos demonios? Cuando vos ves que las democracias o la reconstitución democrática en América Latina no tiene la capacidad de juzgar las políticas genocidas que se hicieron durante las últimas dictaduras cívico-militares en toda América Latina. Entonces, la justificación que dan los gobiernos democráticos es que justamente no podemos decir hubo excesos, pero esos excesos están justificados por esta dualidad del mal que se presentó. Y eso es lo que le permite a Alfonsín, en esta teoría de las dos, y esto no es una crítica tal vez a uno de los presidentes del ciclo democrático, que sobre todo en los 80 y en los 90, que tuvo más claro qué es lo que hacer con las políticas de derechos humanos. Pero nacido desde la CONADEP, todo lo que le va a plantear esta salida de la teoría de los dos demonios es justificar la ley de punto final y de obediencia debida, que con eso lo que resguarda es a los cuadros de oficiales medios y bajos dentro de las Fuerzas Armadas. Porque la ley de punto final se aplica en un momento que dice que las denuncias que no se habían hecho hasta determinado momento no se pueden denunciar a posteriori, y después lo que van a decir es, basándose en el derecho de positivo, en el derecho de segunda generación, que un militar no es responsable de generar o de cumplir una orden. Esa es la de obediencia debida, por más que esa orden sea, no tenga ética o moral. Hablan de moral, pero lo cual tendría que ser ética. Esa discusión, vos, de lo que sería obediencia debida, se saldó con los derechos de tercera generación después del juicio de Nuremberg. Porque en realidad ese mismo esquema lo utilizaron con los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Porque lo que te plantea es que los alemanes no tuvieron nada que ver con la Shoah, ni tuvieron nada que ver con los desastres que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, sino era un grupo de locos paranoicos, 50 tipos que pertenecían al partido nazi y generaron los desastres que hicieron. Eso mismo se replica en América Latina. La culpa no es de toda la estructura ni de la sociedad civil que fue cómplice. La culpa es de los 9 integrantes de las juntas militares. Como si la sociedad rural, como si las industrias relacionadas a proveer al Estado, como muchas de estas grandes fortunas que se empezaron a hacer en los 70, digo, la famosa patria contratista, de la cual el actual presidente es un fiel reflejo de eso, que usufructuó desde la década del 70 para acá, cuánto negocio, él no, su familia, ¿no? Ellos no tuvieron nada que ver con la discusión de qué es lo que pasó en Argentina, o, si lo haces en términos generales, qué es lo que pasó en América Latina. La discusión de papel prensa es un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo. Digo, vos no podés avanzar en uno de los hechos más vergonzantes que tiene el periodismo argentino, como es la apropiación de dos monopolios como La Nación y Clarín,
de papel prensa en perjuicio de los diarios pequeños, y eso es lo que va a empezar a cimentar la concentración de medios. No es que la concentración de medios es algo que se produce de la noche a la mañana. Primero le tenés que sacar la materia prima, entonces ahí vos vas armando una cadena, entonces eso no entra dentro de la discusión, porque en realidad lo que se está discutiendo es que 10 locos de un lado y 15 locos del otro sometieron a toda la sociedad civil a una tensión que no era ni necesaria, ni que la sociedad civil tenía participación en eso. Entonces, en eso se basa la teoría de los dos demonios, que se replica en todos los países. Se replica en Uruguay, se replica en Chile, se replica en Bolivia, se replica en Argentina, en Perú. Digo, y esto es cuando hablamos de América del Sur. Si nosotros vemos directamente lo que es la zona del Caribe, nosotros vamos a ver que toda esa zona, en vez de tener golpes fundacionales, lo que se va directamente es a una guerra civil. Digo, si ustedes piensan, desde el golpe del 54 en Guatemala con Jacobo Arbenz hasta la pacificación que se hizo hace 5 años atrás, Guatemala vive en plena guerra civil por más de 40 años y termina con más de 4 millones de muertos en esa guerra civil. Si tomás lo de Colombia, si bien hay una democracia ficticia del 52 en adelante, después de la muerte de Gaitán en adelante, hay un conflicto que se resolvió recién hace un año con los acuerdos de paz de La Habana y que fueron rotos sistemáticamente por Duque, asesinando a lo que va del año, yo les dije, a más de 300 militantes hasta abril, ahora que hay que sumar cuántos más asesinaron en mayo, y generando un desplazamiento de esa guerra civil de más de 5 millones de campesinos que perdieron sus tierras, lo que generó un narcoestado. ¿Por qué? Porque esas tierras fueron cooptadas por los paramilitares, que son parte de los que generan la coca. Digo, eso es lo que se discute hoy en Colombia, y esta misma estructura es lo que pasó a México. Hay que ver si López Obrador puede modificar lo que sería un narcoestado, pero estás hablando de eso. Y después tenés Honduras, Panamá, todo lo que es esa franja, fueron guerras civiles donde los escuadrones de la muerte actuaron en forma sistemática y se han generado, no solo desaparecidos, sino han generado millones de muertos y desplazados. Entonces, lo que nosotros vemos a partir de lo que ocurre en la década del 70 es una refundación social absoluta de lo que es América Latina. Y a partir de ahí nosotros vemos que en términos políticos, ideológicos y sobre todo disciplinares, para lo que nosotros discutimos, desaparecen palabras o categorías que siempre acompañaron a la historia latinoamericana. Entre ellas la que es la discusión de imperialismo. Ya, ustedes cursaron más de la media carrera de historia y sacando esta cátedra nadie habla del imperialismo como una categoría de análisis o una categoría histórica presente en la realidad latinoamericana. Entonces hay una desideologización de las ciencias sociales y sobre todo lo que hay es una fuerte, lo que hablo para las ciencias sociales, también lo hablo para la sociedad, hay una fuerte latinoamericación de lo que es la conciencia colectiva de los habitantes del continente. Y esto es lo que nosotros tenemos que discutir. Y esto es lo que pasa en los 70. Por eso las derrotas a posteriori o los péndulos políticos que nosotros vemos tiene que ver con esta derrota estructural que nadie se ha recuperado. Digo, si vos me preguntás hoy a mí por qué fracasa lo que se denominó la nueva izquierda latinoamericana, Lula, Lugo en Paraguay, o por qué hubo una serie de golpes en la década del Zelaya en Honduras, digo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿O por qué la gente toma con tanta pasividad? Eso es porque hay una derrota estructural en términos políticos, ideológicos y culturales que no nos hemos repuesto todavía,
que no tiene que nada que ver con esta categoría de marxismo o leninismo castrista. Porque de hecho lo que nosotros estuvimos planteando hasta ahora, que si algo que no tiene la Revolución Cubana es un sesgo leninista o un sesgo marxista, digo, discutamos la Revolución Cubana como un producto de la realidad cubana, no como algo con categorías extrapoladas eurocéntricas. O cuando ustedes analizan la realidad latinoamericana desde una matriz eurocéntrica, quiere decir que la derrota sufrida en los 60 y los 70, pero fundamentalmente en los 70, terminó con un bagaje y una conciencia continental que se fue forjando de José Martí o desde Bolívar para acá. Digo, piensen ustedes que, a ver, Sáenz Peña no vamos a decir que era un antiimperialista y un revolucionario. En 1890 boicotea lo que es la primera reunión panamericana que se hace en Washington, la cumbre de Washington de 1890, cuando Sáenz Peña dice América no para los americanos, sino América para el mundo. Digo, ese es un fuerte, desde alguien que pertenece a la clase dominante argentina, plantea salir o romper con esa visión imperialista que tenía Estados Unidos para con América. Y vuelvo a repetir, no podemos decir que Sáenz Peña sea un revolucionario. Sin embargo, se opone a esta visión panamericana que se trata de apropiar de las relaciones dentro de América Latina. Ahora, 100 años después, en 1994, cuando se pone en práctica el NAFTA, tenés que depender de un grupo de indios en el sur de Chiapas para resistir al primer acuerdo, al NAFTA, el primer acuerdo que somete definitivamente lo que es la realidad mexicana y va a abortar cualquier tipo de desarrollo autónomo que quiera plantar México. Entonces, si no fuera por Chiapas, nosotros aplaudimos los tratados de libre comercio. Y vos agarrás Ugarte, ingeniero, Aníbal Ponce, cualquier pensador latinoamericano, si hay algo que siempre resistió, son los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Pero no por una cuestión simplemente ideológica, porque si no son asimétricos, es profundizar la dependencia, porque vos lo único que podés entregar es materia prima y ellos lo único que te van a dar es una producción con una diferencia en la balanza de pagos que va a ser muy profunda, por eso te dan productos elaborados, entonces siempre vas a tener balanza de pagos desfavorables, sacando breves momentos de la economía mundial donde crecen los commodities de materias primas, que es lo que pasó en la década perdón, en la década anterior con el valor de la soja, pero es una cuestión muy puntual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, me parece, empezar a pensar o a hablar. Digo, ¿desde qué lugar vamos a tomar lo que pasa en los 70 en América Latina y cuán real es que los golpes de Estado fracasaron, los golpes cívicos militares? Si nosotros vemos cómo era la realidad dentro de las historias de las ideas en América Latina hasta la década del 60, nosotros vamos a tener una matriz. Y es tan fuerte la desconstrucción de esa matriz que algunos referentes de la unidad latinoamericana van a ser subsumidos o repensados en función de justificar la identidad del ser nacional y la identidad de profundizar la dependencia. Sin ir más lejos, ustedes ven qué es lo que pasa con figuras como Solano López o como Francia en Paraguay, que son apropiadas por Stroessner para justificar la dictadura de Stroessner, o como Bordavere en Uruguay, y los militares uruguayos hacen un congreso para apropiarse de la figura de Artigas para justificar lo que está haciendo el golpe del 73 en Brasil, o sin ir más lejos, cómo se apropian de la figura
de O'Higgins en Chile, o cómo se apropian de la figura de Bolívar en Colombia o en Ecuador, vos vas a ver, y no hay que decir en Argentina, la apropiación que hay de figuras como Belgrano y San Martín para justificar algo que, si uno lee los escritos de San Martín, lo que menos puede pensar que el ejército o la idea de estructura de ejército que tenía San Martín es representada o reflejada por los oficiales que hicieron el golpe cívico-militar en el 76. Digo, entonces hay una apropiación muy fuerte y un anclaje muy fuerte para justificar. ¿Por qué? Porque esa apropiación justificaba hablar de el alma nacional como una estructura que es mucho más importante y mucho más relacionada con los intereses de cada uno de los países que esta figura disociante que es la historia de América Latina. Y cuando ustedes leen, porque esto también es contradictorio y nadie se los dice, cuando los que hacen historia argentina o los que hacen historia de cualquier otro lado de América Latina van a los documentos del siglo XIX, sí, a mí más que el San Martín que termine hasta el 20, a mí lo que siempre me llamó la atención cómo se apropiaron del discurso de Belgrano la sociedad rural. Que si hay alguien que está contra el latifundio en este país y que dice expresamente que pobre país que dependa de la gran propiedad y no tenga un desarrollo económico autónomo, lo que es la gran propiedad, lo dice Belgrano. Digo, y muchas de las estructuras económicas que va a llevar Francia y los López en Paraguay son sacadas del Colegio Montserrat y pensadas por estos tipos junto con Belgrano, con Castelli. Hay un flujo de ideas que tiene que ver, que va por ese lado y que le hacen decir al pobre Belgrano cosas que en su vida se le hubiese ocurrido decir y que cada vez que la escucha debe dar vueltas carnero dentro de la tumba. Tumba que por otra parte está fuera de la iglesia. Ya perdimos. No perdimos. Es maravilloso. A Belgrano lo tienen afuera de una iglesia. Bueno, pero eso también tiene que ver con esto que estamos. ¿Cómo se les deja categorías vacías de contenido? Y nosotros lo aceptamos como algo válido. Digo, lo peor es que esto también habla de la derrota cultural que tiene América Latina y que tarda en reconstituir esos lazos. Sí. Pasa algo igual parecido también entre las supuestas peleas entre Fidel y Che Guevara. Podría ser el mismo en ese caso, ¿no? Y Fidel no se peleó con nadie. Por eso de la supuesta pelea de Che Guevara. Igual en Che Guevara termina en Bolivia, peleado con. Claro. Y que Fidel lo van a matar. Fidel lo van a matar, eso sí lo hace. Y también mató a Camilo Cienfuegos. Claro. Son cosas que quedan vaciadas de contenido y hay una apropiación real, pero después nosotros lo repetimos, porque digo, lo peor de esto no es, porque ustedes llegan acá porque alguien les contó esa historia, y lo peor que hay es que nosotros estamos repitiendo esa historia cuando vamos a trabajar. Digo, nadie se pone a pensar en términos críticos cómo es la historia de las ideas políticas en América Latina. Digo, y no es solo patrimonio de un sector, porque si uno se pone a pensar, los primeros grandes imperialistas fueron todo el romanticismo de finales del siglo XIX latinoamericano, que tampoco se los puede acusar de marxista. Digo, si hay algo que no es Rubén Darío, es marxista, sin embargo es antiimperialista. Digo, si hay algo que no es Rodó, es marxista. Sin embargo, tiene una marcada posición antiimperialista. Lo que pasa es que nosotros subsumimos en ese discurso terrible que fue el discurso de la Guerra Fría, que esto era parte de una confrontación planetaria entre el bien y el mal. Y lo único que han conseguido es llegar a grado de infantilizar, si se me permite la palabra, a las sociedades latinoamericanas. Porque lo que nosotros estamos viviendo es un proceso de infantilización. Nosotros no discutimos nada. Nosotros lo damos por sentado, que bueno, si lo dice un tipo, un gordo que está delante mío en la facultad, algo de verdad tiene. Y si mañana
voy y curso con otro gordo que piensa todo lo contrario, y algo de razón debe tener. Y yo, a mí lo único que me interesa es que me den la patente de corso y salir a dar clase. Y no hago una reflexión crítica. Y si no, estoy con los celulares o hago cualquier otra historia en vez de discutir, porque si no me gusta lo que estoy diciendo, lo discuto. Lo cual tampoco lo hacemos. Estamos en una situación de... No dije por nadie particular lo de los celulares, lo digo en términos generales, porque dije eso y varios tiraron el celular y no lo digo por ustedes. No lo digo por ustedes. Pero lo que digo es, estamos en una posición de aceptar sin ningún pensamiento crítico lo que nos están bajando. Entonces, sí consiguieron, por eso la gran discusión que yo les planteé a ustedes y que no quisieron entrar, pero por ahí hoy podemos entrar, es, ¿consiguieron o no los objetivos, los golpes cívicos militares de los 60 y los 70? Porque es muy fácil decir, no, perdieron la guerra de Malvinas y por eso se fueron. No, igual... No se fueron, digo, lo que sembraron está, tampoco lo digo por vos, digo... No, igual quería, ya que lo mencionaste, hay muchos autores que lo que hablan es que se democratiza, se implantan de regímenes democráticos en toda América Latina, hay una domesticación cultural que, digamos, se vería reflejada en el hecho de que si antes los proyectos liberales solamente proliferaban a través del uso de la fuerza física y de los golpes de Estado, hoy día pueden ganar neutralmente, son competitivos frente a otras opciones. Porque eso hablaría de una domesticación cultural producto de esta historia convulsa. Pero lo que pasa es que tampoco los proyectos que ganan son liberales. O sea, lo que estamos discutiendo, hasta se apropiaron de categorías de análisis que no son de ellos. O sea, si alguien me dice que lo de Bolsonaro en Brasil, o lo de Duque en Colombia, o lo de Macri en Argentina es un proyecto liberal, digo, bueno, yo no entiendo lo que es el liberalismo. ¿Puede ser lo económico y no son? No. Si es lo más antiliberal que hay, son estos gobiernos. Si defienden a corporaciones. Sí, bueno, vale, no necesariamente. O sea, Adam Smith defendía corporaciones. O yo leí muy mal La riqueza de las naciones, que puede ser, pues lo leí hace tiempo y a lo lejos, pero digo, este capítulo. ¿Cómo? Para Adam Smith, digamos, y para los liberales clásicos, el rol de los Estados se circunscribe al. Está bien, pero es el mismo pacto social que te da Hume. Con el primer contrato social que se hace en 1600, digo, parte de esa lógica del contrato social. Nosotros tenemos una idea de contrato social muy rusoniana, pero hay una tendencia a la conflictividad de dos formas de entender el pacto social, aunque ahora la semana pasada dijeron una tercera, que me perdí, refundar el pacto social nuevo. Pero digo, bueno, eso es otro capítulo. Pero digo, lo que nosotros tenemos que empezar a discutir es eso. Digo, si se derrotó o no se derrotó, o si realmente estas no son democracias domesticadas desde la infantilización de la sociedad latinoamericana. Que estemos hablando de democracia. Hace tanto quedó eso de que con la democracia se educa, se come, se enseña, se cura, digo, se vive. Ese concepto de democracia es el mismo concepto de democracia que hay hoy. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que tenemos que discutir? ¿O no entramos en un grado de infantilismo social tan fuerte que no tenemos capacidad de reaccionar? Entonces, cuando uno habla de unidad latinoamericana, cuando uno reconstruye algunas genealogías ideológicas que corren por América Latina, lo único que nosotros pensamos, esto es de poder, esto no sirve, esto es demagogia, estos son tipos que están trasnochados, digo, porque también la realidad es esa, que construimos desde una cátedra que tiene que hablar de historia de América Latina. O sea, lo primero que tenemos que tratar es armar un árbol genealógico de un pensamiento latinoamericano. Entonces, cuando uno intenta hacer eso, le dice, che, lean tal cosa,
Yo los miro absortos como diciendo, estos tipos están totalmente locos. Lo que nos tocó en Americana son todos trasnochados que plantean cosas, vos no, pero yo sí, digo, que plantean cosas totalmente distintas. Cuando en Europa o Estados Unidos es un movimiento rupturista generacional de la década del 60, se basa en el pesimismo y en no tener un futuro cierto por la Guerra Fría, todo. Entonces es una sociedad que ya está quebrada, pero no hay que esperar a los 60, te lo dice Rodó para la Gran Guerra. Lo que marca, por más que uno, y acá si quieren lo discutimos, lo que marca desde la fundación, desde la construcción del imperialismo para acá, es la decadencia más absoluta del occidente noreuropeo o noratlántico, tanto en términos sociales, políticos y culturales. Y acá tenés que hacer otro trabajo de disciplinamiento para llevar adelante las mismas políticas, mucho más feroz, porque la ruptura acá es a través de la esperanza, de una posibilidad cierta de que se puede cambiar la realidad. Si vos analizás el siglo XX noratlántico, es la decadencia absoluta de lo que sería el fin de la historia hegeliana. De hecho, Fukuyama, 20 años después, está diciendo que, bueno, no es tan así el fin de la historia, porque digo, tampoco Fukuyama es que fue un genio el Ponja. Lo que hizo fue reflotar la idea de Hegel y la que discute Marx, que no hay un fin de la historia. De hecho, es bien hegeliano. Y se apropiaron tanto que hasta se apropian de Hegel y se lo hacen decir un Ponja que no leyó a Hegel en su vida. Pues si no, no puede ser las burradas que dice en El fin de la historia como manual, y es un manual de culto, fue manual de culto de las carreras de historia por 20 años. Digo, no jodamos. Si vamos a hablar, por lo menos vayamos a las fuentes. Digo, leamos a Hegel, no a Fukuyama. No, yo también, esa es otra pelea. Yo, por ejemplo, a mí si hay algo que me llama la atención de cuando nosotros cursábamos a ustedes, que nosotros cursamos, todavía teníamos otro entrenamiento, que alguien que estudiaba historia, había autores que ya los tenía incorporados por la vida cotidiana. Digo, yo si pregunto acá, ¿cuántos de ustedes leyeron a Jaureche? No sé si llego a uno o a dos. ¿Quién leyó a Jaureche? No, a vos no me interesa. No, ella es sobrina de Jaureche. Yo de chiquito. Pero ella, pero también ella es sobrina de Jaureche. Pero leyó al tío. ¿Eh? O sea, no es una cuestión de importar apellido. Que será tu tío abuelo. Bisabuelo. Tío bisabuelo. Digo, no, está bien, pero digo, por lo menos léelo. ¿Tenés la biblioteca de tu tío bisabuelo? ¿Hay alguien en la familia que la tiene? Sí. El sobrino. Está bien, pero si es pariente, si le robamos un par de libros. Algunos incunables, pero digo, está bien. Veamos, de todo el resto, sacando a la pariente directa, ¿hay alguien que leyó a Jaureche? Está bien, vos, yo, él, pero digo, a Galazo, autores que eran clásicos, que son básicos para entender Calabrini Ortiz, historia del ferrocarril argentino. Digo, si a mí me preguntan por qué yo entré a estudiar historia, es por todas esas lecturas que tuve antes. Si no, no entraba a estudiar historia, me parecía, o sea, viéndolo a la distancia, y hay algo que me marcó, decir, vengo a estudiar historia, pues yo estudié derecho en algún momento, en otro momento iba a ser comerciante. Si hay algo que me volcó a esto, es la lectura que tenía previa. Nunca me enganché un profesor de historia que me haya hecho que me guste esta materia. Ya, lo fui descubriendo por otros lados. Pero ustedes que vienen a estudiar acá historia, no tener esa rica tradición. Porque no estamos hablando de marxistas, no estamos hablando de leninistas, no estamos hablando de castristas. Estamos hablando de gente que tiene una estructura de pensamiento, y hay militantes políticos que no lo han leído, sí. No, y te olvidaste de Pepe Rosa, ya es imperdonable. No, Rosa, yo con fascistas no hablo.
de fascista no. No podés poner la Escalabrini Ortiz. No, la guerra del Paraguay, la guerra. ¿Qué dijo? La guerra del Paraguay. ¿Qué dijo Fidel de Pedro Rosa? Yo te lo conté yo, pero. Y ya sí, repetíselo. Dale, dale, no es la guerra del Paraguay. Leí la guerra del Paraguay. Sí, lo leí, pero no lo voy a mencionar. Eso no se ve mal, ¿no? No, Pepe Rosa ni sabe quién es. No, el 5 de Boca, debe decir. No, lo ves en historiografía. ¿A quién? A Rosa con Z, digamos. Bueno, pero lo ve porque está la compañera. ¿Quién compañera? Lo ven con. Si ven a Pepe Rosa. No puede estar la compañera, realmente está por eso. Pero si lo ven a Pepe Rosa. Como. Si leen a Pepe Rosa, como le hicieron el marxismo la, en historiografía, lo que es. El marxismo o el materialismo histórico no le hicieron nada. Pero ellos ya están cursando historiografía. ¿Ya la cursaron? No, 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 al final. Ya, al final. ¿Ahora la pasaron al final? Sí. Bárbaro. Ese es el organismo. Ahora, ¿cómo van a poner al final algo que es un instrumento para toda su carrera? No, igual está en la regla historia y historiografía. Pero es un instrumento para su carrera, la historiografía. El plan 83 era así. En introducción. Pero este plan es flexible, vos lo podés cursar cuando quieras. Esa es la copia del 83. Introducción, historiografía al final. Y teníamos echado ahí filosofía de la historia. Pero filosofía de la historia. La debacle por culpa tuya, así que bueno. No, por culpa mía no. Si hubiese existido el plan de estudio que llevamos adelante con el doctor Aedo, otras cosas hubiesen pasado acá. Tenían un plan de historia, plan de 43 materias. Dos latín y cinco marxismo. No, está bien. Bueno, ya se van a dar cuenta. Cuando puse en historiografía y escuchan el discurso, ahí lo van a percibir bien. Y bueno, vamos a parar 5 minutos y después vengan con ganas de pelear. Yo tengo ganas de pelear. Bueno, ahora.